Ari, muy buenos días, excelente inicio de semana. Vámonos con la información del mundo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se autoproclamó ganador de las elecciones para reelegirse. Incluso aseguró que obtuvo más del 85% de los votos, lo que sería un récord en toda la historia democrática del mundo. Bukele se presentó a los comicios a pesar de que la constitución salvadoreña impide la reelección, pero presentó un argumento legal sabiendo que era favorito en todas las encuestas. Y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, afirmó que ganará la elección presidencial de este año por las buenas o por las malas. Hace unos días, el gobierno suspendió a la opositora María Corina Machado de participar en la votación. Escuchemos al mandatario venezolano. Ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura, nervios de acero. Máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana y vamos a ganar.